Hey, buena gente, ¿qué tal? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Sekiro Shadows Die Twice. Un vídeo bastante interesante en el que voy a mostraros una ruta muy buena de farmeo, pero que es un poco para la gente que esté avanzada en el juego casi por el final, ya que es una de las zonas finales del juego. Esta ruta en específico va a darnos 4120 puntos de habilidad y 1140 Zen. Nos va a dar eso por minuto, una cantidad bastante buena. Con que lo hagáis media hora os podréis comprar todo lo importante de todas las tiendas y podréis subir muchísimas habilidades. Y además es un circuito bastante corto, sencillo y eficiente. Por supuesto, ya que estamos haciendo una ruta de farmeo, os recomiendo que os pongáis todo lo posible para aumentar la probabilidad de dropeo y la cantidad de Zen que obtenemos. Para eso pues tendríamos el bufo de tocar la campana del demonio, que hace el juego más difícil, pero en esta ruta no importa que sea más difícil, ya que los enemigos los vamos a one-shotear todo el rato, los vamos a matar instantáneamente todo el rato. Y para el dinero pues tenemos las esferas Mibu de riquezas, que aumentarán temporalmente el dinero que obtenemos, y las habilidades Virtud y Virtud Incuestionable del árbol de habilidades de artes del templo. Y pues bueno, con todo eso, como digo, vamos a tener 4120 puntos de habilidad y 1140 Zen por minuto. De fondo ya habréis visto unas cuantas vueltas sobre la ruta, pero para dar un poquito más de detalles, la ruta es en el Palacio del Manantial, empezando desde el ídolo escenario de las flores. Desde ahí hacemos la ruta que está yendo en el vídeo, vamos a ir a la derecha y vamos a subir al tejado con el gancho. Desde ahí rápidamente corremos hacia el lado izquierdo y vamos a dejarnos caer para hacer un ataque en caída al enemigo que tiene espadas. En cuanto terminamos de hacer la ejecución, nos dirigimos hacia el otro enemigo que tiene al lado y le hacemos otra ejecución. Después de hacer la ejecución a ese, a la derecha va a haber otro enemigo, vamos a hacerle lo mismo, y después de derrotarlo ya vamos a absorber todo el dinero y de frente vamos a tener de nuevo la hoguera en la que hemos empezado la ruta. Nos pilla de camino para descansar, que reaparezcan los enemigos y volver a repetir todo el proceso. Por cada vuelta yo grabando pues me sale el tiempo y básicamente tardo unos 30 segundos por vuelta, y entonces pues haciendo dos vueltas es como ganamos 4120 puntos de habilidad y 1140 Zen por minuto. Y bueno, pues esa sería la ruta, que como veis es bastante simple, es muy rápida y también muy sencilla de hacer, y las cantidades de puntos de habilidad que da y de Zen son bastante elevadas, incluso para estar al final del juego. Pero bueno, realmente no es el final final, es probable que termine encontrando alguna otra ruta mejor, o a lo mejor no lo sabemos, pero de momento os dejo con esta, y si da la casualidad de que hay alguna mejor, pues por supuesto haré otro vídeo al respecto. De mientras os dejo con esta, aprovechadla ya que renta muchísimo, y eso es todo. Espero que os haya servido este vídeo, si es así ya sabéis que podéis apoyarlo con un like y suscribiéndoos si no lo estáis ya. Como siempre en la descripción tendréis mi Twitter por si queréis seguirme por ahí, y mi Patreon por si queréis apoyar el canal. Hasta la próxima.